Hello, how are you today? Hello, second grade. I hope you are happy and fine. Well, so today is Thursday, the 27th of August. And what's the weather like today? It's a sunny, hot, and windy day. Well, oh my God. Good. So, today, remember, hasta aquí tiene que estar hecho el activity book 113, página 113, done, del activity book. Is it clear? Good. Well, so, did you study the verbs? ¿Me están haciendo las repeticiones de los verbos? Yes, de la lista. Vamos, lista en mano. Tiene que estar hecha las repeticiones de los verbos, tienen que estar hechas en el cuadernito, poco a poco, día a día, día a día, yes, okay, día tras día, sí, así, cinco veces cada repetición, primera parte, segunda parte, tercera parte, sí, poco a poco, me voy a jugar un rato, bailo, canto, ta, 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 y sigo repitiendo. Vamos a repetir, yes, we're going to repeat the list of verbs randomly. Vamos a repetir un poco de la parte de arriba, de la parte, yes, okay. Ready, steady, go. Lista en mano, yes, okay. No voy a repetir toda, va a ser at random. ¿Qué quiere decir al azar? Ready, steady, go. Have hand. Eat, ate. Go, went. No, new. Swim, swam. Sleep, slept. Buy, bought. See, saw. Write, wrote. Write, wrote. Get up, got up. Damos vuelta at random, okay? Lift, lift. Help, helped. Studied, studied. Watched, watched. Clean, cleaned. Learn, learned. Yes, okay. Good, 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 good. There we go. Okay. So, today we are going to work with two pages. Two pages, okay? Page 59. Yes. Cutout pages. ¿Qué hacemos en las cutout pages? Revisamos, yes, we revise, yes, oral and written. Cada unidad está written, okay? En este caso, con la página 59, vamos a revisar la unit 5, oral and written. Y con la page 69, vamos a revisar la unit 7, todos los contenidos que se dieron ahí, el contenido real. Yes, no real, el contenido que se dio en esa unit. Yes, ok, no, no es ficticio. Good, well, so oral and written. Entonces, hasta aquí, hoy estamos en la 5 y en la 6, hasta aquí hemos revisado la 1, la unit 2, la unit 3, la unit 4. Yes, ok, entonces, si el alumno estaba flojo, no entendía, estaba apático, le pasó algo, ahora volvemos a revisar. Yes. Después del análisis, después de la revisión, bueno, si todavía estabas mal, deprimido, lo que sea que te pasó, o te enfermaste y justo no pudiste mirar dos clases, bueno, siempre está la posibilidad de poner play again y verla. El que quiere, puede. O sea, que podemos ver, tenemos esa ventaja de poder ver las clases anteriores, ¿sí? Claro, así que pueden salir, ¡wow, súper! Pero si no pudiste hacer todo eso, por eso otra vez repasamos. Yes, en este caso, present continuous here. And in this case, adjectives, yes, opposite of adjectives, plus have or has got. Is it clear? Right? Well, nadie corta nada todavía, lo dejamos ahí. Yes, solamente preparamos glue, scissors, yes, okay, papers, glue, scissors, yes, y alguna fibra o algo que te guste, un marker. Yes, is it clear? Right. Yo siempre trabajo con la copia. Yes, okay. Well, are you ready? Pam, 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 pam.
Get. Right. I will turn off the light. Yes, okay. Good, good, good. It's the same chart, yes. Voy a borrar esto, yes, porque nos molesta, ya lo tenéis en claro, yes, okay. Well, can you tell me the verbs? Decime los verbos, okay. Jump, yes, okay, yeah. Jump. Swim. Walk. No walk, eh? Walk, walk, como el walk. What's that? Climb. Fly. Yeah, vamos a ponerle fly porque es algo go para gliding. A ver si teníamos esa en la. Voy a chequear porque no quiero poner otra cosa que no esté en esto que vimos. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Okay. This is. No. Let's put fly, yes, porque después está paragliding, hang gliding, go hang gliding. Yes, vamos a poner fly. This is, what's that? Jump, run, okay, run, okay. Bueno, vamos a hacer otra cosa que no estaba en esto, que ahora yo voy a agregar, no está en el plan, pero agrego porque me encantaría. El pasado de, porque me encanta. Jump, jumped. Swim, swam. Walk, walked. Climb, climbed. Fly, flew. Run, ran. Run, ran. Yes, okay, good. By the way, de paso. Okay, well, ahora vamos a agregarle ing, el gerundio. Yes, okay, ing. Jump, voy a hacer con este color. Jump, jumping. Swim, swimming. Atención. Param, param. Swim. Mira. Consonante. Vocal. Consonante. Duplico la consonante. Yes? Ok. Swimming. Dale, de nuevo. Consonante. Vowel, consonant, duplico la consonante, swimming, well done, yes. Y más vale que no me pongan ahora sin duplicar la swimming, porque casi me quedo sin voz, eh. Ok, good. Walking, walking, climbing, climbing. Esta es nuestra ayuda a memoria, para lo que vamos a hacer después. Flying, flying, running. Consonante, vocal, consonante, duplico la consonante. Yes, okay. Running, is it clear? Right, perfect. Running, okay. So, the question is, what's he doing? What's he doing? What's he doing? Vamos a hacer una breve round of questions con what are you doing? ¿Qué estás vos haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo ahora? This is present simple, present continuous or past. Present continuous. And when do we use present continuous? For things we are doing now, for routine or for activities in the past? Contestame en casa. Things we are doing now. Very good. Okay, y la segunda, este va a ser el round one y este va a ser el round two. What is he doing? Okay, good. ¿Cómo formamos el present continuous? Subject plus am, are, is plus verb with ing.
yo le voy a decir I are jumping. I is jumping. A eso se refiere el sujeto. I, you, we, they. Pero am, are, is, pues sabes con cuál va el verbo to be, con qué persona. What are you doing? I'm jumping. What are you doing? I'm swimming. What are you doing? I'm walking. What are you doing? I'm climbing a mountain. What are you doing? I'm flying. I'm sorry. What are you doing? I'm running. Dos, tres más, decís en casa. Dale, three. Okay. What are you doing? I'm running. What are you doing? I'm swimming. What are you doing? I'm climbing. Perfect. Okay. So, now we go to the second round. Yes. Okay. En realidad en esta tenemos que practicar qué está haciendo él, pero ya que estábamos hacemos una. Yes. Okay. Voy a decir no estoy corriendo. I am not running. I am not jumping. I am not swimming. I am not walking. I am not climbing. I am not flying. I am not running. Yes, no question. Yes, I am. No, I am not. Are you ready? Are you jumping? Yo te hago así, ¿eh? Para yes o no, ¿eh? Okay, is it clear? Right. Yes? No. Yes, I am. No, I am not. Of course. Are you swimming? Are you walking? Contesta en casa bien activo, ponete de pie, lo que sea, porque si estamos sentaditos ahí. Yes? Okay. Are you climbing? Are you flying? Are you running? Okay, yes I am, no I am not. Y ahora sí nos vamos a la ronda que nos va a tocar, porque esa es la que vamos a hacer. What's he doing? What's he doing? Sorry. Ah, yes. Subject plus is, porque ahora solamente voy a hacer con he, plus, yes, verb with ing. Is it clear? Right. What's he doing? He is jumping. What's he doing? He is swimming. What's he doing? He is walking. What's he doing? He is climbing. What's he doing? He is flying. What's he doing? He is running. Yes? What's your mother doing? She's cooking. What's your father doing? He's ironing. Okay. What is ironing? Planchando. Yes? Ironing his uniform. Okay? Good. Now, yes, okay. Tenemos en la parte primera. Vamos a poner un más porque hicimos he is jumping y así con todas las otras. Yes, he is swimming, he is walking. Ahora vamos a poner un menos porque vamos a hacer la negativa. He, negamos el verbo to be, he isn't jumping. Bien, con la letra chiquitita, obvio. Yes, ready, steady, go. He isn't swimming, he isn't walking, he isn't climbing, he isn't flying, he isn't running. Question, yes, no question. Is he walking? En realidad acá es is he jumping. No voy a confundir, ¿eh? Jumping. Yes, he is. No, he isn't. Ready, steady, go. Is he swimming? Yes, he is. Como un tick, cross, tick, cross, tick. Yes? Is he swimming? Yes, he is. Is he walking? No, he isn't. Is he climbing? Yes, he is. Is he flying? No, he isn't. Is he running? Yes, he is. Chao, se terminó. Yes? Okay? So this is finished. Okay? ¿En qué practicamos en este cutout page? Present continuous. Hicimos una ronda con what are you doing? I'm walking, I'm cooking, I'm fishing. Yes? I'm not fishing, I am not cooking. Are you cooking? Yes, I am. No, I am not. Second round. Yes? He is swimming, he is climbing, he is fishing. Is he fishing? No, he isn't. Is he running? Yes, he is. Yes? Is it clear? All right.
Bye bye, present continuous. Pam 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 pam. Bye bye, present continuous. Yes, okay. Turun turun. Tarán. Okay. Bueno, voy a dejar ahí. Yes, okay. Bueno, es la misma picture que tenés en casa. Yes, okay. ¿Qué tal ahí? Perfect. Okay. Si no alcanzas a ver, yes, please. Okay. So we have. Tenemos un sujeto, he and dry, she and wet. Okay, let's repeat, los opuestos. Dry, seco, yes. Dry and wet, repetition. Plain and fancy. New, old. Hard, soft. Clean, dirty. Okay? Y vamos a unir con frases con have got. He, she. He hasn't got, he hasn't got dry socks. She has got a wet hat. Atención aquí, ¿cuándo va la A? A, wet, fancy, old, and, oh, bueno, ahí no va a new, porque si no vamos a poner an, yes? A o an, aquí. Yes, depende si comienza con, ya digo, a new, and old, más cap, por ejemplo. Cap es un sustantivo, ¿sí? ¿Pero qué es? ¿Plural o singular? Singular. Entonces va a ir la A. No te olvides de la A, antes del adjetivo. Estos son adjetivos. ¿Yes? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, socks, voy a poner red, perdón, también está, pero wet, dry, pero no voy a poner la A ahí porque tengo eso. Siempre recuerdo esto, esto es segundo grado, ya lo saben, pero no está de más recordar, ¿ok? Ready. ¿Con qué personas usamos has got? Muy bien, me están dictando en casa ahí. Con he, she, and it. Muy bien, ya sabemos que has, se niega hasn't. Got, hasn't got, y usamos I, we, you y they. Esto es de junior. Have got, haven't got. Is it clear? Good. Are you ready? Good. He hasn't got dry socks. She has got a wet cap. I haven't got a plain bag. I have got a fancy coat. She has got new glasses. Acordate, porque glasses es plural, no va en new glasses. He has got an old an, porque la palabra comienza con vocal. Estas catch-up pages no tenés que hacerlas solo, sin el video. Con el video a la par, ¿se entiende? Yes. Porque si no hacen con el video a la par, me vienen unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Qué quiere decir? Que yo digo, no, esta chica, este chico no miró la clase. ¿Por qué no? No, 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 porque yo esto lo dije en clase, lo fui guiando en clase, lo mostré en clase, lo enfaticé en clase. ¿Se entiende? Good. I have got a hard ball. I haven't got, she hasn't got a soft doll. She has got a clean scooter. He hasn't got a clean scooter. He has got a dirty skateboard. I want a round of question, dale. Has she got, vos me responde, yes, she has, no, she hasn't. Has he got dry socks? Has she got a wet cap? Have you got a plain bag? Have you got a fancy coat? Yes, I have. Has she got new glasses? No, she hasn't. Has he got an old bear, teddy bear? Yes, he has. Have you got a hard ball? Yes, I, no, I haven't.
Has she got a soft doll? Yes, she has. Has she got a clean scooter? No, she hasn't. Has she got a dry skateboard? Yes, she has. Okay, is it clear? Well, now cut out pages. También te queda esto para que vos revises, recontra, mires, hagas, ¿sí? Ok. Pongas pausa. Vuelvas a mirar la consigna, el trabajo, todo, ¿yes? ¿Ok? All right. First of all, where's the tape? Wait a minute. Hello, I'm sorry. Una duenda que se llevó mi cinta. Ok, well, ¿qué vamos a hacer aquí entonces? Ok, vamos a poner lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el verbo. Jump, swim, walk, como hicimos en la pizarra. Climb, fly, run, con otra fibra, con otro color. Jumping, swimming, el gerundio. Gerund, walking, climbing, vos lo haces con más linda letra, prolijito. Flying, y tenés más chiquitita la red. Running, atención, run, consonante, vocal, N, consonante, duplico la consonante. Yes, ok, good. Así te tiene que quedar. Ahora sí, corto bordes. Corto bordes con los animalitos, puedes hacer otra cosa que quieras, porque no lo vamos a usar. Solo bordes, papi. Bien, yo le guardo para Nela. Ok, good. Nos queda así. Y ahora la teacher Ruth va a escribir unos ejemplos, lo mismo que hicimos en la pizarra. Voy a poner affirmative, negative,
Interrogative. Ya está dividido, ya nosotros lo dividimos al cuadro. ¿Ok? ¿Yes? Good. En el primero, he is, bien letrita chiquitita, jumping, respetando el cuadro. En el segundo, he isn't jumping, chiquitita, mega archichica. Is he jumping? Así. Muestro uno de por allá más lejos. He is climbing. He isn't climbing. Is he climbing? Porque siempre el primer cuadro va a ser affirmative, por eso tenemos un más, negative, un menos, interrogative. Y como me queda la pregunta, is he jumping, ahora viene la parte que le voy a poner un tick o una cross. Tick, cross, tick, cross, tick, cross. Is he jumping? Y dice un tick, yes he is. Y contesto abajo. Is he jumping? Yes, he is. A ver qué le puse a climbing. Una cruz. Is he climbing? No, he isn't. Y ahí, todo el cuadro tiene que estar hecho. Perfect, ¿ok? Bien. Este cuadrito no hace falta que lo recortes y pegues así en una hoja. Directamente pegado en el cuaderno, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a poner acá arriba? La fecha, página, ¿sí? 59. ¿Qué unit practiqué? Unit 5. Y voy a poner, por supuesto, la fecha. Thursday me tiene que quedar súper puesta la fecha. August. Atención. Así que vas a tachar la palabra what are the animals doing. Y le vas a poner what's he doing. Porque eso es lo que practicamos hoy. Con la página cutout page 59. Practicamos la Units 5, Written and Oral, en el día Thursday, 27 of August. Pegado en el cuaderno. ¿Por qué? Porque yo hoy te pido que me mandes fotos, ¿sí? Hoy me vas a mandar la foto de lo que hicimos en la semana. Páginas. ¿Qué página me vas a mandar? Me vas a mandar la página 49, ¿sí? Parte 1 y parte 2, la 59 y la 69 en PDF, porque yo voy a corregir lo de la semana. ¿Qué quiere decir? Lo que hicimos el martes, las dos partes, la parte 1 y la parte 2 de la página 49, ¿sí? Por eso tenés que ir haciendo a la par de la clase, porque esto no es tarea. La tarea es la del activity book, ¿sí? Esto es a la par de la clase, ¿sí? Porque después, ¡ay, no, tenemos mucha tarea de inglés! No, esto es lo que se hace en la clase, vos te tenés que sentar y hacer, no mirar el video, ¡ah, bueno, me voy, listo, después hago! No, esto es a la par de la clase. Por eso yo al final de semana te voy a pedir que me mandes esto, ¿sí? Te doy tiempo hasta el viernes, ¿está? Para que, por si no pudiste sacar fotos, se te cayó el sistema o lo que sea. ¿Is it clear? ¿Yes? Ahí está. Esta página y esta. ¿Ok? Good. Primero, corto bordes. ¿Sí? Técnica.
hay basura, medio, cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Y ahí tengo todas mis cards. Hoja blanca o de colores. La otra me hizo falta porque no es tan grande, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que primero pongo? La página que 69, que voy a repasar la unidad 6. Fecha, Thursday, 27th of August. Ok. Attention, please. Glue. Y me dejo espacio para así, para poder escribir arriba. Hubo unos trabajos súper prolijos. Súper prolijos, se nota que se tomaron el tiempo para hacer. Lo hicieron con mucha onda. Y otros que están, parece que le agarró un tsunami. Como le ponemos con el teacher. ¿Sí? No vemos bien, no vemos. A veces nos mandan unas fotos que parecen un tsunami. ¿Sí? No se ve nada, nosotros no podemos corregir. Entonces, atención por ahí, a ponerse en el lugar de la otra persona. Dejo espacio en el medio para mi frase. ¿Yes? Solo goma aquí en la parte de arriba. Bien prolijito. Pax. Pax. No, la teacher que está hablando. Yes, ok. Good, good, good. Dejo espacio para poder escribir. Yes. Esta es la técnica con la que tenemos que trabajar. No pegar uno, cortar uno y pegar otro, no. La técnica que te pide la teacher en clase. Esa es la técnica que quiero que sigas. Esta le pegamos, sí, por aquí. Hace falta que quede un poquitito encima de ti. Yes, ok. O si no, mira, para no gastar otra hoja, la haces aquí y ahí abajo escribís la frase. Mira, ¿ves? No problem. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una frase con she y negativa. She usando a he, she, it, has got. Yes, she hasn't got. Voy a hacer una con cada uno. Clean, he clean, he clean. Pienso si va la A. A clean scooter, porque scooter es singular, entonces va a ir la A. Muy bien, me marcaron algunas chicas, ¿sí? Con resaltador. Cada uno ya sabe de quién hablo, ¿eh? O de quiénes, ¿ok? Good. I have got a fancy dress. Fancy dress. Yes, okay. Good, 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 good. Ah, una más, esta copada. Yes. He has got, con plural, a dirty school, skateboard. Skate board. El que sigue la consigna que pide la teacher va a aprender. El que no, se va a quedar en el camino. She hasn't got, porque yo te doy todos los tips. She hasn't got, ojo, no va la A, yes, new glasses. Marco la A, marco la A, y marco la S de plural. Y así con todos los otros, yes. Ok, wow, qué lindas quedan las cutout pages, ok. Good, she hasn't got a clean scooter. Mira,
Todos se pueden levantar, ¿ok? She hasn't got glasses, new glasses. Porque acá estamos practicando que el adjetivo también, ¿eh? I have got a fancy dress. He has got a dirty skateboard. Yes, ok. Good. Well, that is all. Tiene fecha. Página 69, unidad 6. Guardo en mi carpeta. Yes. Y después saco fotos. No tengo nada que hacer ya. No me tengo que enloquecer. Y le mando a la teacher Ruth. Esto no tiene que estar ni mi mamá, ni mi tío, ni mi abuela al lado. Porque la teacher me puede guiar súper bien. Por eso no necesito ayuda para hacer, ¿eh? ¿Ok? Bueno, página 115 y 116. 115 y 16 del Activity Book. No me estoy llevando el Activity Book, aclaro, porque solamente escribir las palabras de vocabulario. Animalitos, en este caso. Adjetivos y sustantivos practicados en clase, ¿ok? Bueno, tarea enviar páginas 49, part 1, part 2, 59 y 69 que hicimos hoy. ¡Mua! Happy weekend, see you next class, bye bye second grade.